Gente, siguen llegando más noticias sobre el futuro de Messi. Vamos con la primera, que llega desde Francia, y es que Messi tiene muy claro qué hacer a partir de ahora con su futuro. Por una parte, ya es sabido, porque lo comentó su padre representante Jorge Messi, no va a tomar ninguna decisión ni va a llegar a ningún acuerdo con nadie hasta que no se acabe la Ligue 1 el próximo 4 de junio. Pero es más, Messi no quiere que se repita todo lo que pasó el año 2021 con su salida del Barcelona, cuando aguantó hasta el mes de agosto esperando al equipo azulgrana para seguir. Y finalmente ya sabemos todos qué sucedió. Pues bien, esta vez, como decimos, el argentino necesita garantías cuanto antes, con acciones concretas para no quedarse en fuera de juego, como decimos, pasó hace 2 años. Desde el Barcelona están convencidos que la Liga, con Javier Tebas a la cabeza, aceptará el plan de tesorería que han presentado para poder así conseguir la vuelta de Messi al Camp Nou. Y es que en el Coliseo Azulgrana, en el último partido de Liga, Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, donde se celebró el título de Liga, los aficionados del Barcelona volvieron a cantar el Messi, Messi, Messi desde la grada, un cántico que tantas veces se escuchó durante la dilatada y larga trayectoria del argentino en Can Barça. Esto a la vez de las palabras de Mateu Alemany, recordemos que finalmente se quedará en Can Barça la próxima temporada, que comentó que en cuestión de semanas podrían negociar con Leo Messi para cerrar su vuelta. Y es que dijo lo siguiente: debemos prepararnos para el regreso de Messi. Leo está acabando la Liga en Francia, es hora de respetar al PSG. Cuando ganen la Liga veremos qué pasa. Así lo dejó ir. Y a la vez, el diario Sport ha tenido acceso a un informe secreto del FC Barcelona que avala el regreso de Messi al Camp Nou. Este informe considera que el club ingresaría hasta 230 millones más, 80 en ticketing y 150 más en sponsors. Pero el interés no es puramente económico dentro del club, y es que Xavi Hernández, entrenador y excompañero en el Barcelona de Messi años atrás, es el primer interesado en la vuelta de Messi al Camp Nou. Y es que el de Tarrasa valora mucho el potencial ofensivo que puede aportar Leo al Barcelona. Todo esto a pesar de su edad. Y es que la media de goles y asistencias del crack de Rosario han sido mayores a las de Haaland o Mbappé esta temporada. Y esto Xavi lo valora mucho a día de hoy. Pero no solo desde la directiva y el staff técnico quieren a Messi en Can Barça. Y es que el vestuario también se ha pronunciado muchísimas veces, y el último ha sido Ronald Araujo, que ha comentado lo siguiente respecto a la posible vuelta de Messi: Leo siempre fue espectacular, me apoyó mucho cuando llegué al primer equipo, siempre estuvo muy cercano a mí, me apoyó, le tengo mucho cariño, ojalá pueda estar con nosotros. Así lo dijo en Gol a Gol de TV3. Bueno chicos, siguen llegando nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi. Empezamos por una que llega desde Barcelona, y es que uno de los hombres de confianza de Joan Laporta en el Barcelona, en concreto estamos hablando del vicepresidente deportivo de la entidad, Rafael Juste, ha hablado para los medios de comunicación y se ha referido al posible regreso de Messi al Barcelona. Y lo ha comentado en dos partes. Primeramente, ha comentado lo siguiente: quiero que vuelva, como culé que soy, por todo lo que ha dado al club y porque ha venido de la cantera y por la relación que siempre hemos tenido. Por tanto, empezó siendo muy claro y franco: Rafael Juste quiere que vuelva a Can Barça. Y acabó comentando: las historias bonitas tienen que acabar bien. Él se fue y tengo esta pena en el corazón. Estaríamos todos encantados si decide volver. Pero la del Barcelona es solo una de las opciones de futuro que tiene Leo Messi. También se le relaciona mucho con el fútbol saudí. Y aquí viene la siguiente noticia. Y es que se ha comentado y se sigue comentando la opción que tiene del Al Hilal, uno de los equipos más importantes de la Liga Saudí. Incluso se había comentado que podría llegar Messi al club acompañado de dos de sus amigos y excompañeros en el FC Barcelona. Hablamos del lateral izquierdo Jordi Alba y del mediocentro Sergio Busquets. Y es que precisamente el mediocentro ha hablado sobre esa posibilidad de seguir su carrera deportiva al lado de Leo Messi, lejos del Camp Nou. Recordemos que el día 30 de junio acaba contrato y no seguirá en el club. Comentó lo siguiente Sergio Busquets al respecto: cada uno tiene que tomar sus decisiones,
Cada uno tiene su vida, su familia y sus intenciones. Claro que me gustaría volver a jugar con Messi, pero mi futuro no está ligado al suyo. Pero Rafa Juste no es el único que desea la vuelta en Can Barça de Leo Messi, y es que uno de los pesos pesados del equipo y gran estrella del fútbol mundial, como es el polaco Robert Lewandowski, se ha vuelto a referir al respecto y con todo lujo de detalles. Ojo al deseo del polaco, dijo lo siguiente: me gustaría jugar con él en el Barça. Su estilo de juego ha evolucionado en los últimos años, piensa diferente, se posiciona diferente en el campo, juega el balón de manera diferente, definitivamente nos iría muy bien, tiene un sentido único y es más fácil jugar con jugadores que entienden el fútbol de una manera tan profunda como él. Así lo dijo Lewandowski, que tampoco quiso pronunciarse sobre la posición donde debería jugar Messi en la hipotética vuelta del argentino a Camp Nou, diciendo: eso tendrás que preguntárselo a Xavi. Bueno chicos, vamos con las últimas noticias sobre el futuro de Leo Messi que nos han llegado, y es que la posibilidad de que el argentino regrese al FC Barcelona después de 2 años en el PSG continúa generando expectación en todos los ámbitos del barcelonismo, incluido también el vestuario. El mejor jugador de todos los tiempos se encuentra a tan solo semanas de que finalice su contrato con el Paris Saint-Germain, y la esperanza de su regreso a la entidad de su vida sigue viva a pesar de los obstáculos que aún deben superarse, como obtener el permiso de la Liga. Uno de los futbolistas que tuvo el privilegio de compartir con el genio argentino el vestuario del Barcelona es Frenkie de Jong, el talentoso centrocampista neerlandés, pieza fundamental en el 11 titular del Barça, que ha conquistado, recordemos, esta Liga 22-23 tras 4 años, ha expresado su apoyo al posible regreso de Messi, uniéndose así a otros compañeros que han manifestado su deseo de ver al astro argentino de vuelta en el Camp Nou. En una entrevista concedida al programa Voetbal Café de canal televisivo neerlandés TIC Sports, De Jong dejó clara su postura respecto al regreso de Messi con entusiasmo y admiración. El joven jugador elogió al argentino y expresó su deseo de volver a compartir cancha con él. Estas fueron las palabras del holandés: Messi es un jugador fantástico y sería increíble si regresa, pero a la vez comentó: pero no sé si va a suceder. Hablando así, en la misma línea que emplea el club. Pero la opción del Barça tiene una competencia muy dura, y es la de Arabia Saudí. Y es que desde el fútbol saudí quieren llevarse a Leo Messi con una oferta multimillonaria de uno de los equipos principales de la liga, el Al Hilal. Y es que esta oferta se basa en 3 claves. La primera y más importante, por supuesto, la propuesta económica. Y es que es una oferta que, según varios informes, sería de 600 millones de euros por 2 temporadas, una cifra auténticamente astronómica que rompería totalmente el mercado de fichajes y establecería un nuevo estándar en términos de salario.